Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la zona geográfica desde la que nos sintonicen. Queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News, estamos en el primer día del 41º viaje apostólico del Santo Padre Francisco a Hungría. Y desde la Ciudad del Vaticano, siendo las 17, les damos la bienvenida a esta transmisión en directo del encuentro del Santo Padre con los obispos, los sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, seminaristas y agentes de pastoral desde la Concatedral de San Esteban en Budapest. Soy Sebastián Sansón Ferrari, los acompaño hoy con el comentario en español, junto al padre Joan Pacheco en la coordinación y Adriano Vitali en la asistencia técnica. Recuerden que pueden sintonizarnos mediante nuestro portal vaticannews.va/es, nuestro canal de YouTube VaticanES, también nuestro Facebook Live. Asimismo, los invitamos a mantenerse pendientes de todas las actualizaciones en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y desde hace poco también en Instagram, donde tenemos mucho contenido agradable y dinámico para ofrecerles. Así que no se olviden de seguirnos ahí también. Nos encuentran como vaticannews.es. Un saludo al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, que se conecta con nosotros a través de su página en Facebook. Y también saludamos con mucha gratitud a las emisoras de radio, de televisión y a los medios de comunicación que se suman a esta transmisión. A nuestros queridos amigos de El Sembrador, Nueva Evangelización, EWTN TV, Settlement TV en Alicante, España, Popular Televisión de Murcia, Radio Televisión Diocesana de Toledo. Desde América Latina saludamos a Radio Vicentina en Chile, Radio Regina Chelis de Los Ángeles en Chile, Radio Magna de Chubut en Argentina, Radio La Voz de María de Guayaquil, Radio María El Salvador, Radio María Venezuela, Radio María Panamá, Radio María República Dominicana y desde los Estados Unidos de América hoy adhieren a esta señal Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV de Atlanta y Catholic Faith Network. La basílica en la que el Santo Padre preside este encuentro con los sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral es la Basílica de San Esteban, que lleva el nombre del primer rey de Hungría. Está situada en el Distrito 5, en el centro de la ciudad de Budapest, en la zona de Pest, precisamente, y ostenta el título de concatedral de la arquidiócesis de Esztergom, Budapest, junto con la Basílica de Esztergom. Su construcción, basada en un diseño de 1850 de Joseph Hild, creador de las catedrales de Esztergom y Eger, comenzó en 1851 y tras la muerte del arquitecto, en 1867 la dirección de la obra pasó a Miklós Ybl, el arquitecto más famoso de la época, que sustituyó el estilo clásico anterior por el neorrenacentista, que es el que apreciamos, y construyó la imponente cúpula en 1868. El edificio de la iglesia se terminó en 1906, bajo la dirección de un tercer arquitecto, Joseph Kauser, fue consagrada en presencia del emperador Francisco José I. Posteriormente fue elevada a la dignidad de Basílica Menor en 1938, en el 900 aniversario de la muerte de San Esteban, patrono de Budapest. Durante la Segunda Guerra Mundial, este templo, al igual que gran parte de la ciudad, sufrió graves daños, hasta el punto de que hubo que sustituir toda la estructura del tejado. Ya vemos en imágenes, para quienes siguen la transmisión en video, la abundante presencia de húngaros en este sitio, esperando al Santo Padre, quien ya está llegando. El Papa salió esta mañana a las 8, pasadas las 8 de la mañana, del Aeropuerto Internacional de Roma en Fiumicino y llegó a eso de las 9:53 a Budapest. Precisamente allí tuvo un encuentro con la presidenta de la República, Katalin Novák, y también con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde pronunció su primer discurso de este 41º viaje apostólico internacional fuera de Italia. Allí el Santo Padre se dirigió por primera vez a los fieles. Ahora vemos que la multitud
ovaciona al Santo Padre con un efusivo aplauso de bienvenida. Es un momento muy significativo para el pueblo húngaro porque por segunda vez el Papa Francisco está en esta nación centroeuropea y ahora, a diferencia de en 2021, tendrá más tiempo. Son 3 días en los que él tiene tiempo para encontrarse con la comunidad católica local y también con las personas, hombres y mujeres de buena voluntad que construyen la sociedad húngara desde sus distintas sensibilidades religiosas. ¿Por qué no? En este encuentro vamos a escuchar el saludo del presidente de la Conferencia Episcopal Húngara y los testimonios de distintas personas que forman parte de la realidad de la Iglesia en este país. El testimonio de un sacerdote, también de un sacerdote greco-católico, el canto del coro de la concatedral. También escucharemos el testimonio de una religiosa, de un catequista. Luego seguirá el discurso del Papa Francisco, la oración del Padre Nuestro y la bendición. Al terminar, el Santo Padre va a posar para una foto con los obispos húngaros mientras el coro ejecutará un canto. Luego de estos encuentros que mencionábamos al inicio de esta radiocrónica extraordinaria, el Papa Francisco almorzó en privado en la Nunciatura Apostólica y a las 16:40 aproximadamente se trasladó hacia aquí, hacia la Concatedral de San Esteban, donde presidirá este encuentro con distintos representantes de la Iglesia local. Una alegría impresionante de los fieles húngaros en la acogida que le están ofreciendo al obispo de Roma, que con mucho gozo ya está entrando en la Basílica de San Esteban. Y saluda en estos momentos a los distintos representantes eclesiásticos que participan de este encuentro. El Santo Padre recibe un ramo de flores por parte de una niña y un niño que están ataviados con trajes típicos. Les imparte la bendición y también vemos que les regala rosarios bendecidos por él mismo. Un momento muy significativo, muy tierno que los niños están viviendo con el pontífice. El Papa Francisco también ha besado una cruz en el ingreso a la Basílica de San Esteban aquí en Budapest. El Santo Padre estaba aspergiendo con agua bendita a los fieles. La Concatedral de San Esteban, esta basílica, tiene en su interior un revestimiento de 55 tipos de mármol húngaro. Se encuentran las capillas a lo largo de las naves laterales, la cúpula central, decorada con un magnífico mosaico de Károly Lotz, otras importantes obras de arte de grandes artistas húngaros. La sala del tesoro, que alberga objetos de gran valor,
un maravilloso órgano de 1905 y sobre todo la capilla de la Santa Mano Derecha, que alberga la reliquia más querida y venerada de Hungría, es decir, la mano derecha momificada del rey San Esteban, fundador de la nación húngara y principal artífice de la expansión del cristianismo en el territorio magiar, es decir, en el territorio húngaro, conservada en la basílica desde 1945. El Papa Francisco está saludando a las religiosas, los religiosos, los agentes de pastoral, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, ya en su ingreso en la Catedral de San Esteban. El Santo Padre ya está llegando a la sede desde la que presidirá este encuentro, así que nos disponemos para entrar en el ambiente de recogimiento y oración que nos introducirá en este evento. El presidente de la Conferencia Episcopal Húngara, Monseñor András Beres, da la bienvenida al Papa Francisco diciéndole: Santo Padre, con corazón alegre y agradecido lo acogemos de nuevo en Hungría, en la Basílica de San Esteban de Budapest. Poder acogerle de nuevo aquí en nuestro país después de un año y medio es una experiencia de la cercanía pastoral y del amor que usted nos animó a los obispos húngaros durante aquella visita. Saludo al sucesor de Pedro con gran respeto y afecto en nombre de los miembros de la Conferencia Episcopal Húngara, de los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, seminaristas y catequistas. Monseñor Beres afirma que varias generaciones se han reunido aquí para saludarle, pero lo que los une a todos es la fe en Cristo y el deseo de servir a su Iglesia con total entrega. Nuestro país está viviendo en estos años una gran transformación social, política, espiritual y religiosa, y buscamos la mejor manera de responder a los nuevos desafíos, especialmente a nuestra labor pastoral. Sus palabras en el Simposio Internacional sobre la Teología Fundamental del Sacerdocio, el 18 de febrero de 2022, son una guía alentadora en este sentido. El tiempo que vivimos, decía el Papa en ese discurso al que menciona el presidente de la Conferencia Episcopal Húngara, es un tiempo que nos pide no solo detectar el cambio, sino acogerlo, con la conciencia de que nos encontramos ante un cambio de época. Esto lo he repetido ya varias veces. Santo Padre, prosigue Monseñor Beres, no queremos ser espectadores inertes de este cambio, sino participar activamente en él, enseñando el Evangelio. Sin embargo, cada día nos enfrentamos a nuevos desafíos: la secularización, el hedonismo, una cierta indiferencia hacia los valores evangélicos, la dificultad de transmitir la fe en las familias, la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas, entre otras. Al mismo tiempo, sin embargo, hay nuevas y bienvenidas manifestaciones de vida en la fe. El crecimiento del interés por la vida en la fe de algunas comunidades,
no hemos movimientos católicos, el nacimiento de escuelas y universidades católicas, una mayor presencia e implicación de los laicos en la vida de la Iglesia. Monseñor Beres está explicando que el proceso sinodal que el Papa ha iniciado nos ayudará, dice, sin duda en los próximos años. Acogeremos con gusto su guía en este camino, aprovechando su larga experiencia pastoral. En este mundo cambiante queremos testimoniar con autenticidad que Cristo es nuestro futuro. Aquí Monseñor Beres está refiriéndose al lema de este viaje, que es Cristo es nuestro futuro. Santo Padre, en el logotipo de esta visita, los colores Vaticano y Húngaro en el pilar de apoyo del puente quieren expresar nuestra lealtad histórica al sucesor de San Pedro y nuestro afecto por usted hoy. Bienvenido a Hungría. Le deseamos una agradable estadía entre nosotros. Justamente quien está dirigiendo un discurso de bienvenida es Monseñor András Beres, el presidente de la Conferencia Episcopal Húngara, que reúne a los obispos de las 16 circunscripciones eclesiásticas, 4 arquidiócesis metropolitanas con 8 diócesis sufragáneas latinas y una archieparquía con 2 diócesis sufragáneas para los fieles de rito bizantino y el ordinariato militar, a las que hay que añadir la abadía territorial de Pannonhalma. Actualmente está presidida por Monseñor András Beres, obispo de Győr, mientras que el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Húngara es Monseñor György Udvardi, arzobispo de Veszprém. El Santo Padre saluda a Monseñor András Beres, presidente de la Conferencia Episcopal Húngara, y a continuación escucharemos el testimonio de un sacerdote. Szent Atya, a papság nevében köszöntöm Isten hozta. El padre Joseph Brenner, sacerdote de la diócesis de Szombathely, hermano del beato Janos Brenner, expresa: Santo Padre, le doy la bienvenida en nombre del clero, sea bienvenido. Nosotros que vivimos la Segunda Guerra Mundial, siempre hemos sido fieles a la Iglesia. Tuvimos que huir y finalmente sufrimos la persecución del comunismo durante décadas. Soy sacerdote desde hace 66 años. Rezamos por 2 intenciones importantes, por buenas familias cristianas y por buenas vocaciones sacerdotales. En mi familia, 3 de nosotros nos hemos hecho sacerdotes. Yo soy el tercero en la orden. Mi hermano, el segundo hijo, fue brutalmente asesinado a los 26 años por el régimen ateo. Su santidad lo colocó en las filas de los beatos en 2018. Fui bendecido con 2 padres que habían vivido santamente, un padre dedicado a la oración y una madre que ayudaba a los pobres, gracias a la providencia. Mi buen padre iba a misa todas las mañanas. En su escritorio guardaba el misal en latín y en húngaro, "No debes traerlo aquí", le amonestaban. ¿Por qué?, respondía él. "Este no ha hecho daño a nadie". Isten szent életű szülőkkel áldott meg.
Porque, respondía él, este no ha hecho daño a nadie. Querían asustarle. Le llamó al jefe de la oficina, colega Brenner, usted no es de fiar. ¿Por qué? Preguntó mi padre. Porque está educando a sus dos hijos como sacerdotes. Mi padre objetó riendo. Perdone, tres, no dos. Los tres terminamos nuestros estudios en el seminario de Gyorp. El lema sacerdotal de mi hermano, el beato mártir Janos Brenner, es el siguiente. Todo contribuye al bien para los que aman a Dios. Con fe inquebrantable y con fidelidad, repetimos las palabras del apóstol San Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que el Espíritu Santo Consolador le guíe, Santo Padre. Édesapám, nevetve ellenvetette, bocsánat, nem kettőt, hanem hármat. Mindhárman együtt készültünk a győri szemináriumba. Un testimonio muy potente el que está pronunciando el padre Joseph Brenner, sacerdote de la diócesis de Szombathely, hermano del beato Janos Brenner. Vivió la Segunda Guerra Mundial, siempre ha sido fiel a la Iglesia, tuvo que huir y finalmente sufrió la persecución del comunismo durante décadas. Es sacerdote desde hace 66 años. Esta es la Iglesia con la que el Santo Padre se encuentra en Hungría. Szentatya, Krisztus közöttünk van és lesz. 30 éve ezekkel az ősi szavakkal köszöntöm a rádióhallgatókat. Estamos escuchando ahora el testimonio de un sacerdote greco-católico, el padre Sándor Kondás, sacerdote de la eparquía de Miskolc, responsable del estudio del Centro Media Greco-Católico. Santo Padre, Cristo está en medio de nosotros, está y estará. Desde hace 30 años saludo a los radioescuchas con estas antiguas palabras. Ahora quiero dar gracias por esta experiencia de fe y contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Doy gracias a Dios por haber nacido húngaro, greco-católico y por haber plantado en mí la semilla de la vocación sacerdotal. La iglesia construida en la colina que domina mi pueblo natal era para mí un destino atractivo y un punto de referencia. Así fue como empecé a sentir la llamada y fue allí en esa iglesia donde me ordené sacerdote sobre la tumba del párroco que me había bautizado. Considera un regalo de Dios a aquella chica con la que nos habíamos visto innumerables veces, hasta que reconocimos que estábamos destinados el uno para el otro por Dios. De lo contrario, no se habría producido el milagro de poder decir juntos y de forma irrevocable, ofrezcámonos a nosotros mismos el uno al otro y toda nuestra vida a Cristo, nuestro Dios. Por aquel entonces habíamos planeado construir una catedral con nuestro matrimonio. Ahora que estamos a punto de terminarla, vemos que si no una catedral, al menos hemos construido una capilla de emergencia, donde cualquiera puede entrar en cualquier momento. Después de adoptar un niño en el séptimo año de nuestro matrimonio, tuvimos 4 hijos más y el 5 con síndrome de Down. El Señor también nos ayudó a aceptar sus capacidades y condiciones de salud tal como eran en su escenario divino. Estoy agradecido a Dios que desde el principio de mi vocación sacerdotal
Me liberó del derrotismo y me permitió aceptar las situaciones imposibles, porque precisamente de ellas se puede sacar lo mejor. Me hizo comprender que el éxito del ministerio sacerdotal no se mide por lo que yo pueda hacer, sino por lo que yo pueda vaciarme de mí mismo para abandonarme a Él. Doy gracias a Dios por poder vivir mi relación con Él según el rito bizantino. Soy feliz cuando en nuestras iglesias puedo tener la evidencia de su presencia real con todos mis sentidos. Allí donde su mirada brilla a través de los íconos, los rostros de los santos resplandecientes de eternidad. Donde con el humo del incienso, las melodías majestuosas, las súplicas frecuentes, mi alma se eleva hacia Dios. Donde sacerdotes y fieles miran todos en la misma dirección y anhelan el mismo gran encuentro. Ahol az ő tekintete ragyog át az ikonokon, a szentek örökké valóságtól fénylő arcán, ahol a tömmén füstel a méltóság teljesen áradó dallamokkal, az állandó könyörgésekkel együtt a lelkem is Istenhez emelkedik, ahol mi papok és hívők mind egy irányba nézünk, és ugyanarra a nagy találkozásra vágyunk. Hála mindenért. Luego del saludo del presidente de la Conferencia Episcopal Húngara, hemos escuchado el testimonio de un sacerdote y ahora acabamos de escuchar el de un sacerdote greco-católico. En estos momentos es el momento de escuchar un canto del coro de la Concatedral. Queridos amigos, las autoridades locales húngaras nos informan que en la Catedral de San Esteban hay unas 1.100 personas presentes en este encuentro del Papa con los obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, diáconos, seminaristas, agentes de pastoral, mientras que en la explanada se encuentran unas 4.000 personas. La hermana Cristina Hernández, religiosa dominica, saluda al Santo Padre y le cuenta que a finales de febrero vinieron a Roma con las hermanas para un curso de formación y se enteraron de que el Santo Padre visitaría pronto Hungría. Cuando volvieron a casa, su párroco la saludó bromeando.
Hermana Cristina, ¿no me habías dicho que ibas a Roma para invitar al Santo Padre? Le agradezco mucho que haya venido a vernos, dice la hermana Cristina. Me llamo Cristina Hernadi, soy religiosa dominica. Las superioras me pidieron de que hablara de por qué una decide hacerse religiosa en el siglo XXI. Quizá lo primero de todo, un recuerdo de la infancia. Cuando era pequeña, escuchando a mi abuela hablar de los santos de la dinastía húngara Árpádi, nació en mi corazón el deseo de convertirme yo misma en santa. No vale la pena vivir por menos. Pero cuando empecé a darme cuenta de que Dios me llamaba a un camino muy concreto, empecé a discutir con Jesús sobre por qué me llamaba a mí, mientras que tengo 5 hermanos y hermanas, podría haber elegido a otra persona. Me preguntaba por qué Dios quería que una chica de 20 años fuera por la vida vestida de viuda negra. ¿Cómo se desprende de estos 2 pequeños episodios? La llamada de Jesús al monacato no me entusiasmaba especialmente, al menos al principio. Fue en el contexto de esa incomprensión cuando encontré otra visión, la divina. Con la ayuda de una monja franciscana y de uno de los padres escolapios durante un retiro jesuita, descubrí la alegría de estar en una relación directa y personal con Dios. Casi al mismo tiempo nació en mí la convicción de que todos en el mundo deberían conocer esta alegría y el deseo de trabajar por ella. Poco a poco me fue quedando claro que el camino era el de Santo Domingo. Ahora vivo y enseño en Odme Sovasareli, una ciudad del sudeste de Hungría, junto con otras 6 hermanas. En esta región, la imagen de un Dios que nos ama personalmente y cuida de nosotros ha palidecido en la mente de la gente durante las pruebas de los últimos siglos. Como consecuencia, nos enfrentamos cada día a la pobreza física y sobre todo a la pobreza espiritual de la gente. En el corazón de la gente hay una apertura a la bondad y una búsqueda de respuestas verdaderamente puras. Mis hermanas y yo trabajamos para ser instrumentos de Dios a través de los cuales podamos mostrar a los que viven aquí la alegría del Evangelio. Y luego del testimonio de esta religiosa dominica, escuchamos a Dorina Pavelczak-Major, colaboradora principal de la Comisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal Húngara, que le ofrece el saludo de la gran comunidad de agentes pastorales laicos, ministros de la liturgia de la palabra, ministros extraordinarios de la comunión eucarística, lectores, acólitos y catequistas. Es con gran alegría que llevamos a cabo nuestro ministerio, dice Dorina, en nombre y por cuenta de nuestra Iglesia. En nuestro ministerio nos centramos en profundizar en la fe de las personas que nos han sido confiadas, preparándolas para la digna santificación del domingo, celebrando la liturgia, practicando la caridad y promoviendo la autogestión comunitaria. Desempeñamos con gusto nuestra profesión en los ámbitos de la educación católica, la asistencia social y sanitaria, y al mismo tiempo, por supuesto, concedemos gran importancia a la catequesis en las instituciones educativas públicas, también porque son muchos los que esperan el Evangelio de Jesucristo. Por eso, es importante comprender, tocar el corazón de los que buscan la verdad última e introducirlos en la comunión de nuestra Madre Iglesia. Cada día, prosigue Dorina, nos enfrentamos al hecho de que no hay otro camino para permanecer en la humanidad que seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Para nosotros, el auténtico ministerio evangelizador se expresa también por nuestra presencia en la vida de las familias cristianas en diálogo con ellas. Cada vez es más necesaria una presencia querigmática que llegue al prójimo a través de la narración, de la comunicación, y por eso, a través de nuestro ministerio, debemos hacerlo lo más efectivo posible en la vida cotidiana. Para ello, las disposiciones que el Santo Padre nos ha ofrecido son de gran ayuda en relación con la evangelización, la catequesis y las cuestiones sociales. Junto con la renovación del antiguo ministerium de la pastoral catequética, estamos también muy agradecidos por estas instrucciones.
Llevamos y expresamos nuestra alegría por la persona de nuestro Señor Jesucristo, por su obra redentora, por la presencia de nuestro Santo Padre, por nuestra Iglesia. Damos gracias porque, como los apóstoles, también nosotros podemos vivir y decir con confianza que Jesucristo es nuestro futuro, que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios bendiga la vida, el ministerio y la vocación de nuestro Santo Padre. Deseamos que sienta cada día la fuerza de nuestras oraciones ofrecidas por usted. Hogy Jézus Krisztus a jövőnk, vagyis, hogy ő az út, az igazság és az élet. Isten áldja Szentatyánk életét, szolgálatát, hivatását, és kíváncsi... Tras el testimonio de Dorina, esta catequista húngara, dejaremos escuchar las primeras palabras del Santo Padre sin traducción, visto que saludará en húngaro. Nos preparamos para escuchar el discurso del Santo Padre, el segundo en este 41º viaje apostólico fuera de Italia. Eminencia, queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados, seminaristas, queridos agentes de pastoral, hermanos y hermanas, Laudetur Jesus Christus. Sono felice. Me alegra estar de nuevo aquí, después de haber compartido con ustedes el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Fue un momento de mucha gracia y estoy seguro de que sus frutos espirituales los siguen acompañando. Agradezco a Monseñor Beresh el saludo que me ha dirigido y por haber recogido el deseo de los católicos de Hungría en las siguientes palabras. En este mundo cambiante queremos testimoniar que Cristo es nuestro futuro. Cristo. No el futuro es Cristo, sino Cristo es nuestro futuro. No cambiemos las cosas, ¿no? Esta es una de las exigencias más importantes para nosotros, interpretar los cambios y las transformaciones de nuestro tiempo, tratando de afrontar los desafíos pastorales de la mejor manera posible, con Cristo y en Cristo. Nada afuera del Señor, ni nada lejos del Señor. Pero esto solo es posible mirando a Cristo como nuestro futuro. Él es el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso, el principio y el fin, el fundamento y la meta última de la historia de la humanidad. Contemplando en este tiempo pascual su gloria, la de aquel que es el primero y el último, podemos mirar las tormentas que a veces azotan nuestro mundo, los cambios rápidos y continuos de la sociedad y la misma crisis de fe en Occidente, con una mirada que no cede a la resignación y que no pierde de vista la centralidad de la Pascua. Es decir, Cristo resucitado, centro de la historia, es el futuro. Nuestra vida, aunque marcada por la fragilidad, está
puesta firmemente en sus manos. Si olvidamos esto, también nosotros, pastores y laicos, buscaremos medios e instrumentos humanos para defendernos del mundo, encerrándonos en nuestros cómodos y tranquilos oasis religiosos, o por el contrario, nos adaptaremos a los vientos cambiantes de la mundanidad, y entonces nuestro cristianismo perderá vigor y dejaremos de ser sal de la tierra. Volver a Cristo como el futuro para no caer en la mentalidad cambiante de la mundanidad, que es lo peor que puede suceder en la iglesia, una iglesia mundana. Estas son pues las dos interpretaciones, diría yo, las dos tentaciones de las que siempre debemos cuidarnos como iglesia. Una lectura catastrofista de la historia presente que se alimenta del derrotismo de quienes repiten que todo está perdido, que ya no existen los valores del pasado, que no sabemos dónde iremos a parar. Es hermoso que el reverendo Sándor haya expresado su gratitud a Dios, que lo ha liberado del derrotismo. ¿Y qué hizo de su vida? ¿Una gran catedral? No, sino una pequeña emergencia, una pequeña capilla de emergencia. No se dejó vencer. Gracias, hermano. Y luego está el otro riesgo, el de la lectura ingenua de la propia época, que en cambio se basa en la comodidad del conformismo y nos hace creer que al fin de cuentas todo está bien, que el mundo ha cambiado y debemos adaptarnos. Sin discernimiento, es feo eso. Así, contra el derrotismo catastrofista y el conformismo mundano, el Evangelio nos da ojos nuevos, nos da la gracia del discernimiento para entrar en nuestro tiempo con actitud de acogida, pero también con espíritu de profecía. Por tanto, con acogida abierta a la profecía. No me gusta usar el adjetivo profético, se usa demasiado. Sustantivo, profecía. Nosotros estamos viviendo una crisis de sustantivos. No, profecía. Espíritu, actitud acogedora, abierta, con profecía en el corazón. A este respecto, quisiera detenerme en una imagen utilizada por Jesús, la de la higuera. Nos la ofrece en el contexto del Templo de Jerusalén. A los que se quedaban admirando sus hermosas piedras y vivían así una especie de conformismo mundano, poniendo su seguridad en el espacio sagrado y en su solemne grandeza, Jesús le dice que no hay que absolutizar nada en esta tierra, porque todo es precario y no quedará piedra sobre piedra. Estamos leyendo en estos días el oficio divino, el libro del Apocalipsis, donde nos hace ver que no quedará piedra sobre piedra. Pero al mismo tiempo, el Señor no quiere inducir al desánimo ni al miedo. Y por eso añade, cuando todo pase, cuando se derrumben los templos humanos, sucedan cosas terribles y haya persecuciones violentas, entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y es aquí cuando nos invita a mirar a la higuera. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta.
Estamos llamados por consiguiente a acoger como una planta fecunda el tiempo en el que vivimos, con sus cambios y sus desafíos, porque a través de todo esto, dice el Evangelio, el Señor se acerca. Y mientras tanto estamos llamados a cultivar la época que nos ha tocado, a leerla, a sembrar el Evangelio, a podar las ramas secas del mal, a dar fruto. Estamos llamados a una acogida con profecía. Acogida con profecía. Se trata de aprender a reconocer los signos de la presencia de Dios en la realidad, incluso allí donde no aparece explícitamente marcada por el espíritu cristiano y nos sale al encuentro con ese carácter que nos provoca y nos interpela. Y al mismo tiempo se trata de interpretarlo todo a la luz del Evangelio sin mundanizarse. Estén atentos. Sin mundanizarse, sino como anunciadores y testigos de la profecía cristiana. Estén atentos al proceso de mundanización. Caer en la mundanización. Tal vez es de lo peor que puede suceder a una comunidad cristiana. Vemos que también en este país, donde la tradición de fe permanece firmemente arraigada, presenciamos la difusión del secularismo y de cuanto lo acompaña, que a menudo amenaza la integridad y la belleza de la familia. Expone a los jóvenes a modelos de vida marcados por el materialismo y el hedonismo, y polariza el debate sobre las nuevas cuestiones y los nuevos desafíos. Y entonces la tentación puede ser la de volverse rígidos, encerrarse y adoptar una actitud de combatientes. Pero tales realidades pueden representar oportunidades para nosotros, cristianos, porque estimulan la fe y la profundización de algunos temas y nos invitan a preguntarnos cómo estos desafíos pueden entrar en diálogo con el Evangelio, a buscar nuevos caminos, instrumentos y lenguajes. En este sentido, Benedicto XVI afirmó que las distintas épocas de secularización vienen en ayuda de la Iglesia porque han contribuido de modo esencial a su purificación y reforma interior. En efecto, las secularizaciones han significado siempre una profunda liberación de la Iglesia de formas mundanas. Frente a cualquier tipo de secularización hay un desafío y los invito a purificar a la Iglesia de cualquier tipo de mundanidad. Volvamos a esta palabra, mundanidad, que es lo peor que nos puede suceder. Es un paganismo soft, un paganismo que no te quita la paz. ¿Porque es bueno? No, porque estás anestesiado. El compromiso de entrar en diálogo con las situaciones de hoy exige que la comunidad cristiana esté presente y dé testimonio, que sea capaz de escuchar las preguntas y los retos sin miedos ni rigidez. Y esto no es fácil en la situación actual, porque tampoco faltan las dificultades internas. En particular, quisiera destacar la sobrecarga de trabajo de los sacerdotes. En efecto, por una parte, las exigencias de la vida parroquial y pastoral son numerosas, pero por otra, las vocaciones disminuyen y los sacerdotes son pocos, a menudo de edad avanzada y con algunos signos de cansancio. Se trata de una condición común a muchas realidades europeas, respecto a la cual es importante que todos, pastores y laicos, se sientan corresponsables, ante todo en la oración, porque las respuestas vienen del Señor y no del mundo.
del sagrario y no del ordenador. Y luego, en la pasión por la pastoral vocacional, buscando el modo de ofrecer con entusiasmo a los jóvenes la fascinación de seguir a Jesús, también en la especial consagración. Es hermoso lo que nos contó la hermana Cristina. Ha sido una vocación difícil. ¿Por qué esta para convertirse en dominica fue ayudada de un sacerdote de otra orden, no recuerdo, después de un franciscano, después de los jesuitas, con los ejercicios, y al final se volvió dominica? Lindo recorrido has hecho. Es hermoso lo que nos contó acerca de su discutir con Jesús sobre por qué precisamente la había llamado a ella. Quería que llamara a las hermanas, no a ella. Se necesita quien escucha y ayude a discutir bien con el Señor. Y más en general, es necesario comenzar una reflexión eclesial. Uso la palabra sinodal, que debemos hacer todos juntos en ese sentido, para actualizar la vida pastoral sin conformarse con repetir el pasado y sin tener miedo a reconfigurar la parroquia en el territorio, sino haciendo de la evangelización una prioridad e iniciando una colaboración activa entre sacerdotes, catequistas, agentes de pastoral y profesores. Ya están en este camino. Por favor, no se detengan. Busquen las formas posibles para colaborar con alegría en la causa del Evangelio y lleven adelante juntos, cada uno con su propio carisma, la pastoral como anuncio carismático, eso que mueve las conciencias. Fue bonito en este sentido lo que nos dijo Dorina sobre la necesidad de llegar al prójimo a través de la narración, la comunicación, tocando en la vida cotidiana. Y aquí me detengo un poco para subrayar el trabajo bello de los catequistas, antiguo en ministerio. Hay lugares en el mundo, pensemos en África, por ejemplo, donde la evangelización la llevan adelante los catequistas, pero los catequistas son columnas en la iglesia. Gracias, gracias por lo que hacen. Y agradezco a los diáconos y a los catequistas que tienen un rol decisivo en la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones y a todos aquellos profesores y formadores que están comprometidos generosamente en el campo de la educación. Gracias, tantas gracias. Permítanme decirles también que una buena pastoral es posible si somos capaces de vivir el mandamiento del amor que el Señor nos ha dado y que es don de su Espíritu. Si estamos distanciados o divididos, si nos volvemos rígidos en nuestras posiciones y en los grupos, no damos fruto. Pensemos en nosotros mismos, en nuestras ideas, en nuestras teologías. Es triste cuando nos dividimos porque en vez de jugar en equipo, jugamos al juego del enemigo. El diablo es el que divide. Es un artista en hacer esto. Es su especialidad. Y vemos obispos desconectados entre sí, sacerdotes en tensión con el obispo, sacerdotes mayores en conflicto con los jóvenes, diocesanos con religiosos, presbíteros con laicos, latinos con griegos. Nos polarizamos en temas que afectan a la vida de la Iglesia, pero también en aspectos políticos y sociales, atrincherándonos en posiciones ideológicas. Pero no dejen entrar las ideologías. La vida de fe no puede ser reducida a la ideología. Esto es del diablo. Por favor, no lo hagan. La primera pastoral es el testimonio de comunión, porque Dios es comunión y está presente ahí donde hay caridad fraterna.
Superemos las divisiones humanas para trabajar juntos en la viña del Señor. Sumerjámonos en el espíritu del Evangelio. Arraiguémonos en la oración, especialmente en la adoración y en la escucha de la palabra de Dios. Cultivemos la formación permanente, la fraternidad, la cercanía y la atención a los demás. Un gran tesoro ha sido puesto en nuestras manos. No lo desperdiciemos buscando realidades secundarias respecto al Evangelio. Y aquí me permito de decirles, estén atentos al chismerío. El chismerío entre los obispos, entre los sacerdotes, entre las hermanas, entre los laicos. El chismerío destruye. Es una cosa tan bella. Parece un caramelo de azúcar. Es lindo chismorrear de los demás. Se cae a menudo en esto, pero estén atentos, porque es el camino de la destrucción. Si un consagrado, un laico que vive en serio, lograse a no hablar más de otro, Este es un santo, una santa. Vayan por este camino. Nada de chismerío. Es difícil, Padre, porque a veces uno tropieza con un comentario. Hay un lindo remedio, la oración. Hay otro lindo remedio, morderse la lengua. Te muerdes la lengua y nada de chismerío. Akkor inkább mondjatok egy imát, vagy harapjátok a nyelveteket. Ez sokkal többet fog használni, mint ha pletykálnátok. De acuerdo. De acuerdo. Nada de chismerío. Y una cosa quería decirles a los sacerdotes para ofrecer al pueblo santo de Dios el rostro del Padre y crear un espíritu de familia. Tratemos de no ser rígidos, sino de tener miradas y enfoques misericordiosos y compasivos. Sobre esto me gustaría subrayar una cosa. ¿Cuál es el estilo de Dios? El primer estilo de Dios es la actitud de la cercanía. Él mismo lo dijo en el Deuteronomio. Quali popoli hai suoi dei vicini a loro come tu hai vicino me. Dio, l'atteggiamento di Dio è vicinanza. La actitud de Dios es la cercanía, con compasión y ternura. Cercanía, compasión y ternura. Este es el estilo de Dios. Yo soy cercano a la gente, ayudo a la gente, soy compasivo o condeno a todos. ¿Soy tierno, suave? Szeretnélek benneteket bizatni, hogy vegyétek fel Istennek a stílusát. Mi az Istennek a stílusa? Az, hogy közel áll hozzánk, már az Ószövetségben olvastuk ezt, gyöngéd hozzánk, és ugyanakkor mindig velünk van. Vegyétek fel bátran Istennek ezt a stílusát, ezt az utat. Per quanto niente rigidità. Nada de rigidez, cercanía, compasión y ternura. En este sentido me han impresionado las palabras de don Joseph, que ha recordado la entrega y el ministerio de su hermano, el beato Janos Brenner, bárbaramente asesinado con tan solo 26 años.
¿Cuántos testigos y confesores de la fe tuvo este pueblo durante los totalitarismos del siglo pasado? Han sufrido tanto. El Beato Janos experimentó en su propia piel muchos sufrimientos. Habría sido fácil para él guardar rencor, encerrarse en sí mismo, volverse rígido. En cambio, fue un buen pastor. Esto se nos pide a todos, especialmente a los sacerdotes, una mirada misericordiosa, un corazón compasivo, que perdona siempre, que ayuda a recomenzar, que acoge y no juzga, anima y no critica, sirve y no murmura. Esta actitud nos ejercita para la acogida, una acogida que es profecía, es decir, a transmitir el consuelo del Señor en las situaciones de dolor y pobreza del mundo, acompañando a los cristianos perseguidos, a los migrantes que buscan hospitalidad, a las personas de otras etnias, a cualquiera que lo necesite. En este sentido, tienen grandes ejemplos de santidad, como San Martín. Su gesto de compartir la capa con el pobre es mucho más que una obra de caridad. Es la imagen de la Iglesia hacia la que hay que tender. Es lo que la Iglesia de Hungría puede llevar como profecía al corazón de Europa. Misericordia. Cercanía. Pero quisiera recordar también a San Esteban, cuya reliquia está junto a mí. Él, que fue el primero en confiar la nación a la Madre de Dios, que fue un intrépido evangelizador y fundador de monasterios y abadías, sabía bien también escuchar y dialogar con todos y ocuparse de los pobres. Por ellos bajó los impuestos e iba a dar limosna disfrazado para no ser reconocido. Esta es la Iglesia que debemos soñar. Una Iglesia capaz de escucha recíproca, de diálogo, de atención a los débiles. Una Iglesia acogedora hacia todos. Una Iglesia valiente para llevar a cada uno la profecía del Evangelio. Hermanos y hermanas, queridísimos, Cristo es nuestro futuro. Porque es Él quien guía la historia. Él es el Señor de la historia. De ello estaban firmemente convencidos vuestros confesores de la fe, tantos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas martirizados durante la persecución atea. Ellos testimonian la fe granítica de los húngaros. Y esto no es una exageración. Ustedes tienen fe granítica y agradecemos a Dios por esto. Quisiera recordar al cardenal Vincenti, que creía en el poder de la oración, hasta el punto de que aún hoy, casi como un hecho popular, se repite aquí: si hay 1 millón de húngaros rezando, no temeré al futuro. Millones. Sean acogedores, sean testigos de la profecía del Evangelio, pero sobre todo sean mujeres y hombres de oración, porque la historia y el futuro dependen de ello. Les doy las gracias por su fe y su fidelidad, por todo lo bueno que tienen y que hacen. Y no puedo olvidar el testimonio valiente y paciente de las hermanas húngaras de la Sociedad de Jesús,
a las que conocí en Argentina después de que abandonaran Hungría durante la persecución religiosa. Eran mujeres de testimonio, aquellas eran buenísimas. Con el testimonio me hicieron mucho bien. Rezo por ustedes para que, siguiendo el ejemplo de sus grandes testigos de la fe, nunca se dejen vencer por el cansancio interior. Nunca se dejen vencer por ese cansancio interior que nos lleva a la mediocridad. No. Sigan adelante con alegría, la alegría. Y les pido que sigan rezando por mí. Gracias. Tras este apasionante discurso del Papa Francisco, escucharemos la oración del Padre Nuestro y podrán revisar las palabras completas del Papa en nuestro sitio web vaticannews.va. Oración con Cristo, Dominus nos docuit, omnes simulticamos, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, venia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Y no se induzca a se libre la más Dominus Obiscum. Sit nomen Domini Benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filhos, Espíritos Santos. Papa Francisco está besando la reliquia de San Esteban, a la que aludió en su extenso y rico discurso. A los sacerdotes, obispos, diáconos, seminaristas en la Catedral de San Esteban. Un momento que están viviendo con mucha emoción en Budapest. Como les comentábamos, el Papa se prepara para una foto que se tomará con los obispos húngaros mientras el coro va a ejecutar algunos cantos.
En sus palabras, el pontífice destacó la fe granítica de los húngaros. Dijo que no exageraba al utilizar esta palabra. Insistió: ustedes tienen una fe granítica. A los sacerdotes les pidió, como lo ha hecho tantas veces, no caer en la mundanidad, tampoco en el quiaquerillo, es decir, la murmuración, el chismerío. También les pidió no ser rígidos, sino tener miradas y enfoques misericordiosos y compasivos. Recordó que el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Tras este encuentro del Papa Francisco con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de San Esteban de Budapest, el Papa se dirigirá a la Nunciatura Apostólica recorriendo un trayecto de 5,6 kilómetros y allí cenará en privado. Mañana, sábado 29 de abril, en su segundo día de este 41º viaje apostólico, a las 7 de la mañana celebrará la Santa Misa en privado y luego se trasladará a las 8:30 al Instituto Católico para Ciegos y Casa Especial para Niños Beato Laszlo Batthyány Strattmann. Los esperamos entonces mañana a las 8:30 hora de Roma para el comentario en español de la visita del Papa Francisco a los niños del Instituto Beato Laszlo Batthyány Strattmann. Desde la Ciudad del Vaticano, soy Sebastián Sansón Ferrari. Los he acompañado con el comentario en español. Gracias a todas las emisoras que han retransmitido esta señal. Los invitamos a mantenerse sintonizados a nuestro portal vaticanews.va y a nuestras redes sociales para no perderse ningún detalle de este 41º viaje apostólico del Papa Francisco a Hungría. Que tengan un bendecido fin de semana. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.